Hola, antes de empezar este video les recomiendo que usen audífonos o auriculares para que tengan una mejor experiencia y suscríbete al canal de The Brothers para que puedas ser el primero en ver nuestros videos, es gratis. Bueno, ahora comenzamos. Hola a todos, estamos en un nuevo video de Looney Tunes, un mundo de locos y bueno, antes de comenzar este video voy a hacer un pequeño chiste, así que prepárense. Bueno, ¿cómo se dice? No estoy en chino, no estoy. Bueno, ya después de ese chiste todo malo, vamos a seguir a jugar. Entonces vamos con los personajes. Y con los personajes vamos a ver qué podemos. Bueno, vamos a ir con Bugs Bunny. No, por Bugs Bunny, no. Vamos a ir por Claudio el Gallo. A este hombre. Ya saben que este hombre es el que recibe todos los golpes y me cago en todo. No sé qué se puede. Ah, aquí está. Ok, vamos a tunear a Claudio el Gallo. Y bueno, ok, sí, ya la chin. Y bueno, vamos a jugar en contienda. Vamos a robar un poco de trofeos a los contrincantes. Así que nos vamos a ir a categoría 1. Porque no puedo subir de categoría hasta que reviente a todos. Así que bueno, vamos aquí. Espero que les esté gustando Looney Tunes, un mundo de locos. A mí sí me está gustando, es un juego divertido. Y bueno, vamos a esperar a que cargue la partida. Y estamos esperando para que se empiecen los chingadazos, ¿no? Ahora sí, empiezan los chingadazos. Vamos a empezar por con este. Le pegamos a su Claudio el Gallo. Su Claudio Gallo es malo, así que vamos a aventarle esto. Bugs Bunny con sus super bombas. Ahí está Bugs Bunny. Y vamos a aventarle esto. Ok, su Claudio el Gallo ya está contra las cuerdas, así que bueno, su abuelita se cura, pero el corazón le va a dar un ligero susto. Ahí está el corazón dándole un susto. Y bueno, se vuelve a curar. Y vamos a aventarle esto, ¿no? Ok, le pegamos ahí. Y Bugs Bunny a distancia. Bueno, y ahora Claudio el Gallo. Ah, no, otra vez el rado. Este gato. Y bueno, ganamos la primera partida del día de hoy. Estamos vamos bien, ¿eh? Poco a poco mejoramos en este juego. Así que bueno, vamos aquí, robamos su trofeo, o su cofre. Y bueno, vamos a esperar a que cargue la partida. Y ahora sí, vamos al modo historia. A ver cómo nos va en el modo historia. Vamos a abrir este cofre. Bueno, teníamos uno, vamos a abrirlo, a ver qué hay. Ok. Monedas, esa cosa que nunca sé para qué son. Ok, asignamos esto. Y vamos a meter estas cuatro. Y los hemos ascendido, no sé qué ascendí. Pero bueno, ahí está Bugs Bunny. Como siempre ascendiendo, ¿no? Como nosotros. Y bueno, ya somos 21 suscriptores. Se los quiero agradecer a todos por apoyar al canal de The Brothers. Y vamos a ver qué es esto. Posiciones de experiencia medianas. Ah, ok, para subir de nivel. Bueno, vamos a ir a nuestros personajes y vamos a ir con Silvestre Junior. Ah, no, Bugs Bunny. Lo vamos a subir de nivel a Box. Y lo vamos a tunear con esta habilidad para que sea súper fuerte, ¿no? Bugs Bunny va a ser nuestro jugador estrella. Y bueno, ok. Ahora vamos a campaña. Y vamos al capítulo del bosque. Y vamos a reventar al combate 3. Veamos cómo nos va, ¿no? Yo creo que lo vamos a reventar. Tensión, 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 tensión. Bueno, vamos a seguir, vamos a esperar a que cargue el juego. Y bueno, nada, aquí esperando. Ok, ahora sí. Bueno, Bugs Bunny es el hombre que pega, este resucita a todos. Claudio el Gallo se recibe todos los golpes y el corazón, pues no sé. Vamos a aventar la super bomba. Ahí está la super bomba. Ok, super bomba. Y van a atacar a mi Bugs Bunny. Oh, qué fuerte golpe por detrás. Bueno, el Bugs Bunny. Bueno, están. No, que se van a reventar a mi gato. Bueno, vamos a reventar su Bugs Bunny. Claudio el Gallo. Ahí está su Claudio el Gallo. Y el corazón también. Ahí está. 4 contra 3. Ok, bueno, van a atacar ahora el corazón, ¿no? Ahí está reventando. Corazón con el corazón. No, un corazón se asusta. Y bueno, ya saben lo que pasa, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a esperar. Bugs Bunny va a atacar directamente. Le va a llegar por detrás y le va a meter un super batazo. Y ahí está, le pegan de lo mismo a Claudio el Gallo. Y bueno, están reventando a palos. Ok, vamos a aventarle esto aquí. Ahí está, bien. Bueno, le faltó fuerza. Aventamos esto. Ahí está.
Y bueno, vamos a aventarle esto a distancia. Ahí está Bugs Bunny. Y lo reventamos. Y el corazón le va a llegar por detrás. Bueno, por delante. Y conseguimos la victoria. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la contienda. Y vamos a robar un poco de cofres, ¿no? Categoría 2. Categoría 1. Uno que esté muy que sea muy bueno. A ver. Vamos a pelear contra este, que es de los mejores. Y bueno, seguimos siendo superiores. Espero que con eso podamos ganar. Y bueno, vamos a esperar a que cargue esto. Por cierto, les quería decir que vamos a subir videos los martes, jueves, sábados y domingos, ¿no? Ok, ese tiene... Bueno, eso debe ser un perro, ¿no? El policía ese, o no sé qué sea. Ok, ahí le pegan a mi Bugs Bunny. Vamos a aventarles esto duro. Ahí está, vamos a estar con por saco todos. Y bueno, van a atacar el corazón. Fuerte golpe a Bugs Bunny. Y vamos a aventarle esto. Ok, bien. Y sí, eso debe ser un... Wow, qué manera de atropellar el corazón. Y el corazón se va a desquitar con el perro. Ahí está el corazón. Se llama Héctor Perro Policía. Un saludo a todos los Héctors que son policía. Bueno, aquí vamos a seguir disparando. Bueno, disparando no, ¿eh? Es que la costumbre del Free Fire. Bueno, aumentamos esta distancia y destruimos al policía Héctor. Y bueno, aquí nos están disparando duro. Ok, vamos a aumentar esto aquí. Y bueno, nos están reventando. Vamos a aumentar esto. Y bueno, Bugs Bunny va a terminar con esto así. Cuerpo contra cuerpo. Gato le pisa la cola. Y bueno, ahí está nuestra victoria. Y yo creo que una más y dejo el gameplay hasta aquí, ¿no? He robado, nos robamos su cofre. Bueno, vamos a jugar nuestra última partida del día de hoy. Y se va aquí, termina el episodio. Bueno, ahí está. Un cofre muy chido. Y bueno, vamos a esperar a que este cofre se abra. Y lo abrimos de una vez, ¿no? Ok, está ahí para abrir. Lo mismo de siempre, ¿no? Vamos a poner este cofre ahí. Y vamos a poner a nuestros personajes para que suban de nivel. Ok, ahí está. Bien. Y bueno, vamos a ver si podemos conseguir otro personaje. ¿Tendré boletos? No tengo boletos, así que nos olvidamos de conseguir otro personaje. Y vamos a ver qué personajes tenemos, ¿no? Aquí, ¿qué es esto? Son categorías, ok. Todos mis personajes son del bosque. Bueno, vamos a jugar otra contienda y lo vamos a dejar hasta aquí, ¿no? Uno que esté bien difícil. Debo ser el tío de... este tío. Ok, vamos a jugar contra este tío, a ver qué tal nos va. Otra vez seguimos siendo superiores, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Ok, vamos a esperar a que cargue esta cosa. Y bueno, seguimos esperando. Ok, ahora sí, vamos a reventar a todos. Esto va a ser rápido, su muerte va a ser rápida. Que nos pegan aquí, Bugs Bunny avienta esto. Hacerle daño a todos desde el principio. Ahí está Bugs Bunny. Y bueno, casi reventamos a todos. Ahora van todos contra Bugs Bunny porque saben que él es el peligroso y que él... es el hombre que nos puede dar la victoria. Bueno, está atacando a Claudio el Gallo. Que ataquen todos a Claudio el Gallo. Porque Claudio el Gallo es para que lo ataquen. Así que vamos a aventar esto aquí. A tomar por saco. Y bueno, vamos a aventar esto aquí. Ok, pobre vaquero. Ahora se desquita. Dándole unos escopetazos en toda la cara. Ok, vamos a aumentar esta distancia. Ok. Y van a quedar 4 contra 2. ¡Wow! ¡Qué potencia! Y parecen que nos quieren derrotar, pero no van a poder porque nosotros seguimos siendo superiores. Y bueno, Claudio el Gallo debe terminar esto. Bueno, Claudio el Gallo no terminó este Bugs Bunny, lo va a hacer a distancia. Y hemos ganado nuestra cuarta partida del día de hoy. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. Comenten, den like, suscríbanse, es gratis. Y síganos en nuestra página de Instagram, The Future Brothers. Y bueno, es todo por hoy. Gracias por ver los videos. Gracias por compartirlos. Así que vamos a abrir esto rápido. Y cortamos aquí. Me cago en todo, no pudimos abrir, pero bueno. Hasta aquí. He ascendido a Liga
Alevín 1. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar ahora sí. Y adiós.